uno de los que están en este momento viéndonos y escuchándonos. Es una alegría estar en un mismo espíritu, en el espíritu de Cristo, juntos, como un solo cuerpo. Damos la bienvenida a los que nos están viendo por primera vez. Soy Alicia Estremadoiro y estamos en Lima, Perú, en Sudamérica. Hay que decir todos estos datos para que sepan dónde estamos, porque nos están viendo de muchas latitudes. Sean ustedes bienvenidos. Nosotros vamos a empezar orando y únanse a nosotros, porque adoramos y alabamos al Dios vivo, al Dios de la Biblia. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias porque tú permites que estemos juntos y que continuemos, mi Señor, con el Evangelio de Jesucristo, yendo sin tener que ir a todas las naciones. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres misericordioso, eres todopoderoso, pero a la vez nos amas. Gracias te damos hoy y queremos alabarte y adorarte con todo nuestro corazón para honrarte a ti y glorificar tu nombre. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén. Vamos todos a cantar, a alabar a nuestro Dios. Exaltamos, Señor, magnífico Dios, recibe toda gloria, toda alabanza. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Recibe toda alabanza. Tú eres rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres rey, eres Señor. Rey, eres el...
Señor. En una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer, engrandecido. Calvario, eres el vencedor. ¡Aleluya! ¡Qué dulce es tu presencia! ¡Maravilloso Señor! ¡Enamóranos más y más! Merecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu eterna y dulce paz. Bondad, tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador. De tu perfecto amor, indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu eterna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de tu rostro escondió, no merecí el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión,
fallarte, Señor, y adorarte solamente a ti. Amad. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo hace. Solamente a ti, Señor. Precioso Señor, estás en este lugar. Nos rendimos ante tu presencia. Oh Espíritu Santo, envuélvenos, abrázanos más y más. Aquí estamos, Señor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando. Todo mi ser se humilla a ti. Una vez más te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad confiando en ti. Todo mi ser se humilla a ti. Eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración. Confiando en ti, todo mi ser se humilla a ti. Eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, oh, digno.
eres mi Padre, Dios de amor, Jesús. En la adoración nos acercamos a Dios, nos acercamos a Él y podemos sentir su presencia, que Él está con nosotros, que Él es el que nos cuida, nos protege, nos sana, nos perdona todo el tiempo. Cada vez que corremos a Él, Él es torre fuerte, así nos hayamos caído. Él siempre nos levantará. Me ha levantado muchas veces y por ello y muchas cosas más le adoramos. Le traemos de lo que Él nos ha dado y se lo traemos ¿para qué? Para que se extienda el reino de Dios en este mundo que tanto lo necesita. Todos necesitamos de Dios. Y en estos tiempos lo necesitamos desesperadamente, como el ciervo que brama por el agua, así lo necesitamos a Él. Vamos a orar para honrarle, para adorarle con lo que le traemos. Dios mío, gracias, porque todo lo que soy, porque todo lo que tengo, y porque tú me has protegido siempre y me sigues protegiendo y siempre me das la victoria. Gracias, mi Señor. Gracias, porque cuando pienso en los milagros y las victorias que he vivido, el deseo de adorarte es mayor, el deseo de honrarte crece. Y hoy te traigo a ti para honrarte, a ti, Dios bueno y todopoderoso. En el nombre de Jesús lo traigo. Amén. Gracias, mi Señor. Amén. Esta es la segunda parte de la prédica dominical, la última que tuvimos, que se titula ¿Por qué hay pobreza en el mundo? Esa es una pregunta que se hacen los niños pequeños y nos la hemos hecho siempre y nos la seguimos haciendo. Hacemos esa pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y hoy y la próxima prédica dominical estaremos hablando de este tema, que es tan importante y tan urgente en estos tiempos. Vamos a orar con nuestras Biblias en la mano, vamos a orar porque queremos aprender de la Biblia, ya que ni la ONU ni ninguna institución de naciones ha sido capaz nunca en todos los siglos que tiene la humanidad, nunca ha sido capaz de resolver el problema de la pobreza. Nosotros lo tenemos aquí en este libro, el libro de los libros. Este libro es único, no hay otro como este libro, porque contiene la palabra de Dios. Y con nuestras Biblias en la mano, vamos juntos a orar para poder tener esa revelación que necesitamos, para obedecer la palabra de Dios. Vamos a recibirla con fe, porque Dios envía su palabra y no vuelve vacía. Vamos a orar juntos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por la Biblia, porque podemos conocerte a través de ella, pero también saber, tener mucha sabiduría para enfrentar estos tiempos y para ser la iglesia que tú quieres que seamos, los cristianos que tú quieres que seamos, los discípulos que tú quieres que seamos. Señor, oro por mi corazón,
que sea fértil, tierra fértil, donde caiga la semilla de tu palabra y de fruto abundante. Gracias, Dios mío, dispongo mi espíritu, mi corazón, dispongo también mi mente y mi cuerpo para recibir tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y decimos todos, amén. Amén. Sí, Señor. Vamos a continuar con esta segunda parte. Y vamos a decir que hay quienes desechan la ley de Dios. La desechan. Y desechan también a Dios mismo. Pero hay otros que tienen en su corazón, la tienen, las leyes de Dios en su corazón, y la obedecen. Esto hace una gran diferencia entre el primer grupo de personas y el segundo grupo de personas. No porque Dios tiene preferidos de ninguna manera. Él no hace excepción de personas, sino que hay unos que se humillan delante de Dios y dicen, quiero conocer tus leyes. Pecar es ir contra la ley de Dios. Eso es pecar. Siempre causa dolor, lágrimas, mucho sufrimiento el pecado. Y la pobreza es uno de esos sufrimientos. No necesariamente porque los pobres pecaron, pero hay otros que también pecan. Y por eso vamos a profundizar en este tema. Vimos que Dios lo creó todo, todo el universo y también el mundo en que vivimos. Y en este mundo dio vida y creó los árboles, las plantas que dan frutos y que nosotros nos alimentamos. Y también creó el universo entero. Estamos en un universo inmenso. Nuestra mente no puede pensar en tanta enormidad, porque nunca vio algo similar. Dios dio leyes físicas y leyes morales también para proteger la vida en esta tierra, la vida de los seres humanos, de las plantas, de los animales, que exista vida en este planeta. Dios lo hizo así. Adán y Eva vivían en la tierra como nunca lo hemos visto, hermosa, abundante en todos los frutos, los animales hermosos y todo era hermoso, bellísimo. Nunca hemos visto a la tierra así. Las arañas no tenían veneno, no picaban, no había peligros allí en el jardín del Edén. Pero Adán y Eva no cumplieron la única ley que Dios les dio. No comerán el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue la única ley. Una sola ley era necesaria en el huerto del Edén, en el paraíso. No había más leyes. Físicas, sí, pero leyes morales. Y Adán y Eva un día, los dos pecaron. Los dos pecaron y entró la muerte. Dios les había dicho, si comen de ese fruto, morirán. Y ellos comieron, porque quisieron ser como Dios. Murieron espiritualmente y eventualmente murieron físicamente también. La muerte es terrible y bueno, en general no nos gusta la muerte, ni siquiera pensar en ella. Pero todos sabemos que moriremos. ¿Por qué? Pero yo no tengo la culpa, que Adán y Eva tienen la culpa. No, nosotros también hemos pecado. Y el pecado, recordemos, siempre trae sufrimiento, dolor, lágrimas. Y lo hemos experimentado en nuestras vidas, así es que no es necesario ahondar más en ello. Vamos a Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las generaciones de Adán y Eva pasaron hasta que llegó un momento que Dios vio a los seres humanos y dijo esto. Esto es lo que Él vio. Vio que todo lo que ellos pensaban era malo y que todo era maldad en ellos, perversidad. Y entonces, dije antes que el pecado siempre trae sufrimiento, siempre trae consecuencias, y la consecuencia de ello fue el diluvio universal. Así lo conocemos y desde niños nos lo enseñaron. Consecuencia del pecado de Adán y Eva. Fue el tiempo de Noé, y siempre Dios, en todos los tiempos, a lo largo de la historia, ha encontrado hombres como él, hombres y aún mujeres que tienen un corazón para Dios y que aman las leyes de Dios y las obedecen. Entonces Dios llamó a Noé y le mandó a hacer el arca, y ustedes saben la historia. Y se salvaron 8 personas. De todas las personas que vivían en la tierra, solamente 8, una familia. Y de esa familia descendemos toda la humanidad. De esa familia, que un hombre justo, ¿quieres salvar a tu familia? ¿Quieres que tu familia se salve? Entonces vivamos en santidad y consagración a Dios. Y ellos verán que hay diferencia. Ellos notarán la diferencia y dirán, yo quiero lo que ellos tienen. Es muy importante el buen testimonio de los cristianos. Pero veamos qué sucedió. Bueno, se volvió a multiplicar la humanidad y formaron tribus, formaron diferentes naciones. Y en la antropología se estudia al ser humano, y algo que llama la atención cuando se ve los dioses con minúscula que ellos hicieron y cómo pensaban, es idéntico, es igualito en todas las tribus, las etnias, las naciones que fundaron. Como ya no conocían a Dios, al Dios que habían conocido Adán y Eva, entonces tuvieron que adorar a algo o a alguien, porque el ser humano fue creado adorador. Tú y yo somos adoradores, pero ¿a quién o a qué adoramos? Ahí puede estar la diferencia. Si adoramos al Dios vivo, al Dios eterno, entonces nosotros estaremos con Él y cumpliendo sus leyes. Mientras los que rechazan a Dios y se hacen ídolos para sí mismos, entonces, ¿qué sucede? Viene el sufrimiento, el dolor, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto no estoy diciendo que todos los pobres son idólatras o paganos. Esas naciones que se formaron eran todas paganas, todas paganas. Y miren cómo el Antiguo Testamento nos lo dice. Vamos al libro de Romanos, que ya hemos leído la prédica anterior, pero vamos a hacerlo otra vez. Vamos a leerlo. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Notemos lo siguiente, que hay hombres, o sea, seres humanos, que detienen con injusticia la verdad. Y hoy día sucede, y ha sucedido siempre, y seguirá sucediendo mientras haya quienes rechazan a Dios. Versículo 19.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, la creación, Dios se los mostró. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué excusa podemos presentar si cuando vemos la creación entendemos que alguien la tiene que haber hecho, porque es perfecta? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Graben bien esto, razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de los ídolos que se crearon ellos mismos. Empezaron a adorar a lo creado en vez de adorar al Creador. Esto es algo terrible cuando se adora ídolos en vez de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque somos adoradores, es inherente al ser humano, nacemos con ello. Fuimos creados para tener una relación con Dios, para adorarle, alabarle y estar en su presencia, como lo están los ángeles. Pero todos hemos pecado, por lo tanto, hay quienes rechazan a Dios y se hacen sus ídolos. Se inventaron sus ídolos, inventaron historias acerca de sus ídolos. Pero pasando el tiempo, Dios, que es misericordioso y tenía un plan de salvación para el ser humano, encontró un hombre pagano. Su nombre era Abraham. Y ustedes lo pueden leer desde el capítulo 12 de Génesis. Abraham era pagano. Era idólatra, pero Dios lo vio y le habló, y Abraham le creyó. Abraham creyó a Dios y dejó a su parentela, dejó su herencia, dejó su tierra, dejó el paganismo, los ídolos y todo lo que había aprendido desde niño. Se fue a la tierra donde Dios lo llevó, para adorarle y obedecerle. Eso es una conversión. Cuando uno se convierte, era pagano y se convierte en adorador del Dios vivo. Eso sucedió con Abraham. Y Abraham adoraba a Dios. Tenía temor de Dios porque lo había conocido. Esos somos los cristianos, los que hemos conocido a Dios y amamos sus leyes, no por mérito nuestro de ninguna manera, sino por la misericordia de Dios. En Génesis 14, 18 nos sigue hablando de Abraham. Abraham tenía un sobrino Lot y unas hordas de reyes y de gente que los atacó. Cuando Abraham se enteró, habían secuestrado a su sobrino, a su familia y a sus siervos. Les habían robado todo. Entonces Abraham con sus siervos formó un pequeño ejército y la otra nación que los había atacado, porque eran muy poquitos, era solamente la familia de Abraham, pero tenía siervos. Fueron a rescatarlos y se enfrentaron a un número de reyes que juntaron todos sus ejércitos y pelearon la batalla. Y al final Dios le dio la victoria a Abraham. Y nos dice el versículo 18, y estamos en Génesis capítulo 14,
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿A quién les recuerda? A Jesús. Los eruditos, los estudiosos que estudian la Biblia dicen que realmente este sacerdote que no tuvo ni principio ni fin, Melquisedec, era Jesús mismo. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y lo siguiente que dice es: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué todo? Es que cuando se ganaba la batalla había un botín, y ese botín era muy valioso, y lo primero que hizo este hombre adorador Abraham fue sacar el 10% de todo el botín y se lo entregó al sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué lo hizo? No había ley. El diezmo es antes de la ley. El diezmo es de la adoración. Y Dios prosperó en todo sentido a Abraham, a Isaac, a Jacob y también a sus hermanos, y formó la tribu de... Una tribu empezó, pero era la nación de Israel. ¿Por qué una tribu? Porque Jacob tuvo 12 hijos y cada tribu tenía el nombre de cada uno de sus hijos y aún de sus dos nietos, los hijos de José. Dios le cambió a Abraham el nombre cuando hizo pacto con él. Le puso Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Este hombre que se había casado con Sarai y que también Dios le cambió el nombre por Sara, que era estéril, le dio Dios un hijo cuando ella tenía 90 años y él 100 años, el hijo de la promesa, Isaac. Nada es imposible para Dios. Dios le prometió darle la tierra, el territorio de 10 naciones paganas. No se le entregó a él, sino a su descendencia. Es la tierra de Israel, donde Israel está en la actualidad. Dios cumple sus pactos. Dios le dio la ley moral a Israel, 10 mandamientos y muchas otras leyes, pero la ley moral la hemos concentrado en los 10 mandamientos, los 5 primeros para relacionarnos con Dios y los últimos 5 para relacionarnos entre nosotros. Y aquí quizás haya quienes digan: pero ya se desvió del tema de la pobreza. No, no me he desviado. Estamos profundizando, viendo desde el comienzo, para poder tener comprensión, entendimiento y espero que también revelación del Espíritu Santo para nosotros el día de hoy, para saber cómo vivir, cómo resolver ciertos problemas, y estamos en el problema de la pobreza. Recordemos que la prédica dominical anterior leímos Génesis 3, 17 al 19, cuando Dios le dice a Adán, 3, 17, vamos a leerlo, por favor. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Consecuencia de pecado.
El pecado siempre tiene consecuencias y fuertes. Entonces la tierra ya no daría el fruto como antes, no sería tan fértil, habría pobreza a causa de ello. Y una de esas consecuencias, lo repito, es la pobreza. La desobediencia a la ley moral de Dios produce miseria, miseria espiritual, miseria del alma y del cuerpo también. Seres humanos miserables, miserables de forma en la moral, miserables, no tienen moral y se van pervirtiendo y pervirtiendo y corrompiendo cada vez más, como estamos viendo en el presente. Dios le dio al ser humano libertad, la libertad para tomar decisiones. Darrow Miller la llama libertad moral. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Presten atención, prestemos mucha atención, por favor. Estas son palabras de Dios a Israel. Y les dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, ¿quieres la vida y el bien o quieres la muerte y el mal? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú escoges. Ahora vamos a Proverbios 23, 7. Esto es muy importante que lo relacionen con lo que acabamos de decir. Acabamos de decir que escogemos entre el bien y el mal. Todos los días tomamos decisiones. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así somos los seres humanos. Como pensamos, así somos. Como pensamos, así tomamos decisiones. Esto es muy importante. Los niños pequeños empiezan a pensar poco a poco y van pensando cada vez más y piensan de acuerdo al entorno que los rodea. Ellos miran las costumbres, ellos miran las cosas que hacen sus papás y aprenden por imitación y empiezan a pensar. Entonces, cuando tomamos decisiones de acuerdo a lo que pensamos o lo que creemos o no creemos, eso decide qué va a ser esa decisión, si va a ser para bien o para mal. Porque como pensamos, así decidimos. Si pienso que no hay Dios y lo creo, viviré la vida loca. Claro, porque si no hay Dios, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Así dice la Biblia, que dicen los necios que niegan a Dios, que creen que con negarlo lo van a desaparecer. No lo podrán desaparecer jamás. Comamos la vida loca, comiendo, bebiendo, comprando todo lo que quiero, robando y haciendo todo lo que quiero, porque como no hay Dios, no hay ley tampoco. Y si no hay ley, puedo hacer lo que yo quiero. Y como yo tengo mi verdad, entonces voy a hacer mi verdad, lo que yo creo y lo que yo quiero. En este caso, estas personas que viven la vida loca, viven una vida miserable, aunque tengan millones de millones de millones de dólares y que tengan todas las riquezas, aún el inodoro de oro. Tomen nota, hay gente que tiene el inodoro de oro porque tienen tanta plata que todo lo hacen de oro, y la palanquita para jalar también de oro. Todo de oro, pero viven una vida miserable, rodeados de muchas riquezas. Muchos millonarios han llegado a suicidarse
como también a veces se suicidan los pobres. Pero en este mundo hay niños sin zapatos que no van al colegio, que han sido abandonados por el papá. Sí, muchísimo en Latinoamérica el índice de hogares sin padre es enorme. Pues se empobrecen. Esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque el papá no creo en Dios. Yo no creo en Dios. ¿Qué ley ni qué ley? A nadie me va a decir a mí qué hacer porque yo voy a vivir lo que yo quiero. Sus hijos pagando la consecuencia de que de la vida loca del papá. Si pienso que hay Dios, entonces viviré adorándole, tratando de complacerle, de no pecar para no ofenderle. Y entonces tendremos una vida de paz sin importar las circunstancias que nos rodean. No importa lo que suceda alrededor de nuestro, pero Dios existe y vivo una vida justa, vivo en santidad sabiendo que Dios es galardonador y que al final me espera un premio y la vida eterna, porque Dios es galardonador de quienes le obedecen y le aman. Premio, qué maravilloso. ¿A quién le gustan los premios? A mí me gustan los premios, pero ese será el más grande de todos los premios que podamos recibir. Cuando pensamos en la pobreza que nos rodea, cuando pensamos en que hay madres y padres que se acuestan sin comer y que papá y mamá se van adelgazando porque no comen para darle a sus hijos. Y no estoy hablando yo necesariamente y solamente de África y otros lugares de mucha pobreza. No, estoy hablando aquí en el Perú. En Lima hay gente que nos rodea porque todas las partes de alrededor de Lima y se ve la miseria, se ve la pobreza que nos rodea, que es terrible. Se salen las lágrimas al pensar de lo que yo he visto. Madres con niños discapacitados, con Down, con parálisis cerebral, viviendo en una choza de cartón y viviendo en miseria y que no pueden pagar las terapias. Siempre recuerdo un niño de 12 años, grandecito ya, que no habla porque la mamá, que fue abandonada por el papá, no tiene dinero para terapias y ese niño no escucha ni tampoco habla. Si hubiera nacido en otro lugar de Lima, con sus padres con dinero, seguramente estaría hablando. Pero cosas así ocurren. En los cerros que rodean a Lima, donde viven estas personas, se puede ver madres que cargan a sus hijos ya grandes y los cargan en sus hombros, en su espalda, y bajan el cerro, que es de arena. Bajan y bajan con ellos y más tarde tienen que regresar otra vez. El cuadro es terrible. Es una miseria exageradamente grande. Pero seguimos viviendo, cada uno como puede. Y la iglesia somos llamados a ser generosos, a dar al que no tiene. Y por eso la Misión Bíblica Carismática, durante toda la pandemia, ha enviado dinero para que las mamás puedan comer y esos niños no se mueran de hambre. Aunque habría
quienes piensen, mejor sería que se murieran esos niños. Pero la vida del ser humano es sagrada. No porque está en esa condición, no es un ser humano. Es un ser humano ese niño con parálisis cerebral. Hay muchos casos muy duros, muy tristes. Aprendamos a ser generosos, a dar de lo que Dios nos da. ¿Y nos da para qué? Para que nosotros seamos generosos tanto como Él lo es con nosotros. Sí hay forma de salir de la pobreza. Sí hay manera de librar a aquellos que están en gran pobreza. Sí lo hay, pero todo eso depende de cómo pensamos. Tomamos decisiones. Ah, ya viene Navidad, entonces me voy a comprar esto, aquello, lo otro, porque yo merezco y merezco y merezco y tengo el derecho. Esas frasecitas se graban en la mente. Se graban en la mente y luego tomamos decisiones de acuerdo a lo que pensamos. Eso se ha metido en la cabeza, es parte del marketing para decir, compra ahora, compra ahora. Entonces, ellos tratan de vender todo lo más posible. Entonces, nos dicen que tenemos derecho, tienes derecho a tener este carro, tienes derecho a comprarte tal joya, tienes derecho a comprarte este hermoso par de zapatos cuando tienes 40 pares de zapatos. Entonces se toma decisiones de acuerdo a lo que va entrando a nuestra mente. Tenemos que mantener nuestra mente limpia. Entonces, en el momento de dar, de ser generoso para aquellas personas que necesitan ayuda, 10 soles, no, mejor 20. Ay, qué generoso he sido hoy día. Y vas y te compras un par de zapatos de 250 soles. En esa proporción tenemos que ver cuán generosos somos, iglesia. Cuánto gastamos en nosotros y cuánto separamos para los pobres. Dios ama a los pobres tanto como a los ricos. Y no es que tener riqueza es malo. No, está bien. Pero depende para qué la usas. ¿Para qué la estás usando? El otro día alguien me enseñó, mire ese carro, qué hermoso carro, un McLaren. Y sí, el carro estaba bonito, sí. Pero pienso, Dios mío, es que es una cachetada en la mejilla de los pobres. Mírame a mí con este carro de casi 300 mil dólares y tú, bueno, es que seguro no trabajas, es que seguro tú así, es seguro tú vas a... Cuidado, cuidado, que si no hay temor de Dios, si no hay temor de Dios, entonces respeto por Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas que no están bien, que Dios no aprueba. Alguien me decía años atrás que cuando me iba a comprar un carro, y no quiero decir la marca, un carro, yo tengo un Volkswagen, ¿no? Entonces me decía, ¿cuándo va a comprar un carro así? ¿Perdón? No, yo no podría hacer eso jamás. ¿Por qué? Porque si tuviera yo la plata para comprar ese carro, seguiría con mi Volkswagen y se la daría. La daría, no a la gente, sino tendría una ONG, una fundación. ¿Para qué? Para ayudar a salir de la pobreza. Sí se puede ayudar a salir de la pobreza. Les llevamos lo que necesitan con urgencia, pero tenemos que enseñarles muchas cosas para que ellos tengan un futuro mejor. Oficios, habilidades, talentos, ellos la tienen, los pobres las tienen, pero necesitan educación,
no han tenido acceso a la educación. Entonces, por eso es que no salen de la pobreza, pero sí se puede salir de la pobreza y sí se puede cambiar una nación. Yo quiero dirigirme a aquellos que nunca quizás escucharon el Evangelio. Vayamos a Romanos 6:23. Miren lo que dice el Nuevo Testamento. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está hablando que todos hemos pecado, todos los seres humanos. No hay uno solo que no haya pecado. Aún los personajes de la Biblia pecaron y pecaron y pecaron. Sí, pero cada uno de ellos, cuando siguieron las leyes de Dios, fueron fieles a Dios y aún hasta los mataron por su fidelidad a Dios. Dice que todos pecaron, por eso es que hay la muerte espiritual, el infierno, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que siendo justificados gratuitamente, ¿qué significa? Que si tengo una deuda de pecado, Dios, al enviar a su único Hijo, Jesucristo, para que muriera en la cruz del Calvario, muriera por todos los que hemos pecado. Tú y yo hemos pecado. Dios es bueno, es misericordioso, no quiere que vayamos al infierno y experimentemos la muerte espiritual. Por lo tanto, envió a su Hijo a ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nunca pecó, no tenía por qué haber muerto y tenía todo el poder para salvarse a sí mismo de la cruz, pero no lo hizo. ¿Por qué se dejó matar? Porque quiso dar su vida para pagar nuestros pecados, el tuyo, el tuyo, el tuyo, de cada uno, y el mío también, a todos los seres humanos. Por eso es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Dios que creó todo hermoso, porque Jesús es Dios, parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se despojó de su gloria y vino a redimirnos, es decir, rescatarnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado, porque todos, aun a los que más amamos, hemos pecado contra ellos y les hemos hecho daño. Y luego tenemos que pedirles perdón. ¿Por qué? Porque les hicimos daño con nuestros pecados. Ese padre que se fue a vivir la vida loca puede regresar a casa y decir, perdónenme, hice mal, ahora ya no voy a irme a emborrachar, ya no voy a tirar la plata con mujeres, ahora les voy a comprar sus zapatitos, les voy a dar de comer y yo me voy a quedar acá para ser un buen padre. No solamente a los hijos, sino también a la mamá. Y si nunca te casaste con ella, cásate con ella y sé un buen padre. Eso es cristianismo. Eso es cristianismo. Y Jesús murió por el papá que se fue de casa, la mamá que se fue de casa, el que está viviendo la vida loca. Murió por todos los seres humanos. Recibió todo el castigo con esos latigazos, con los clavos en sus pies, en sus manos. Lo hizo por amor y Él te ama. Hoy es un día en que tendrás que tomar una decisión. Si quieres a Jesús en tu vida o no lo quieres. Eres libre para tomar la decisión que quieras. Pero hoy yo te digo, escoge el bien, escoge la vida eterna. ¿Para qué?
para honrar a Dios y para que vayas a estar con Dios el día que te mueras. Si tú crees en Jesucristo y que nació de una virgen y que se hizo hombre para venir a pagar por tu pecado, tienes fe. Por lo tanto, te invito a orar conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque tú, Señor, hoy día me ofreces perdón. Yo me humillo delante de ti y te pido ese perdón que estás dispuesto a darme. Te pido, mi Señor, perdóname. Te he ofendido tanto que vengo avergonzado, mi Señor, avergonzada, Dios mío, porque tú eres Dios y yo hoy escojo la vida y dejo la vida loca, dejo mis pecados, todo lo que hice mal, mi Señor. Y sí, perdóname, Señor, y recibo tu perdón por la fe, ese perdón inmerecido. Y así como yo recibo tu perdón, voy a pedir perdón a los que les hice daño, a los que maltraté, a los que abandoné, a los que grité, etcétera, etcétera. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por pagar tú, mi Señor, la deuda tan grande que tenía contigo. Hoy abro las puertas de mi corazón y te entrego todo mi ser y también mi vida para que tú hagas en mí como tú quieras. Gracias, mi Señor, oro en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Dios es bueno, Dios perdona, Dios es fiel. Hoy has tomado tu mejor decisión, la mejor de toda tu vida. Tú lo vas a ver, la mejor de toda tu vida. Dios te ha perdonado y te ha limpiado por la sangre preciosa de Jesús. Vamos a ver en pantalla, tenemos los cursos bíblicos para ustedes, esos cursos bíblicos que dice verdades básicas y es para los nuevos convertidos, y tenemos también allí los otros cursos y toda la información de cómo comunicarse con nosotros y poder estudiar sin importar en qué parte del mundo te encuentras. Y también tenemos en pantalla todas las actividades que tendremos esta semana para que participes. Yo quiero orar ahora por aquellos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ustedes se han convertido a Cristo, así como cambió Abraham, así cambiarán sus vidas. Dios mío, te damos gracias por estas personas que hoy decidieron por ti, que hoy decidieron agradarte a ti, obedecerte a ti. Mi Señor, llénalos del Espíritu Santo, llénalos de revelación y les dé hambre de tu palabra, deseo de conocerte cada día más. Nosotros los bendecimos, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Y oramos también, mi Señor, dándote gracias porque nos hiciste libres. Haznos a todos sabios. No seamos necios, mi Señor, o desobedeciendo tus leyes, sino seamos sabios para obedecer tus leyes y no traer lágrimas, sufrimiento y dolor a nuestras familias, a nosotros mismos, a la sociedad. Padre, ayúdanos. Oro, mi Señor, por esta grey. Señor, venga temor de Dios a nuestros corazones y busquemos la santidad cada día. Consagrados estamos a ti y queremos estarlo siempre. Gracias, Señor. Esta grey de buen testimonio en su casa
en las calles, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Gracias, Padre, porque tu palabra ha caído en tierra fértil y hay arrepentimiento en cada uno. Y ayúdanos a ser más generosos contigo y con los pobres, mi Señor. Pero que no te demos limosnas a ti, sino que seamos como Abraham, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén, amén, amén. Así sea, así sea. Me despido hasta la próxima prédica dominical con un fuerte, fuerte, fuerte abrazo virtual y un gran beso.